En 1869, al volver de su viaje por Europa y Estados Unidos, Varela retoma su carrera como periodista y funda el diario La Paz. Buenas tardes. ¿Juan Carlos? Juan Carlos, un gusto. Facundo, mucho gusto. Un placer. Acá tenemos el primer ejemplar del diario La Paz. Es un material que está microfilmado. Ya está respaldado. Ya está respaldado. No, este material, que es el original, no tiene préstamo a los usuarios y lo pueden ver a través de un microfilm. La Paz. Este es el primero de todos. Este es el primero. La gran energía y vigor que puso Varela en la reforma, en el trabajo administrativo, ya se veía venir en su condición de periodista. Porque no solo sacaba un diario de mañana y otro de tarde, que lo confeccionaba todo él, incluso materialmente, sino que lo que escribía tenía una fuerza y una capacidad, diría yo, ofensiva hacia el entorno que puso la tónica de la época, ¿no? Acusamos al general Valle y a don José Cándido Bustamante de violadores de la Constitución, de conculcadores de las leyes y de malversadores de los fondos públicos. En ese recibir y otorgar pequeños agravios políticos, Varela recibe del gobierno primero un enjuiciamiento y una prisión, por supuesto, y después un destierro. ¿Y se tiene que ir del país, Varela? Se tiene que ir del país, se va. ¿Qué derecha? Lorenzo Valle. Un enfrentamiento con el presidente Lorenzo Valle lo lleva a exiliarse aquí, en Buenos Aires. Fue en febrero de 1870. Eduardo, ¿cómo era Buenos Aires en 1870, cuando llega Varela? Una ciudad que era una aldea, era una ciudad pequeña, teniendo en cuenta los cánones de las grandes ciudades de ese tiempo. Se calcula que tenía entre 100 y 110.000 habitantes. Una ciudad muy primitiva en cuanto a su infraestructura, en cuanto a sus construcciones. Una ciudad que se extendía aproximadamente unos 3 kilómetros alrededor de la Plaza de Mayo, para ubicarnos. En este barrio vivió Varela durante su exilio en Buenos Aires. Se alojó en un hotel en la zona del Miserere, actualmente conocido como el 11. Era una zona no marginal, pero era una zona como todas las típicas zonas de mercados, una zona donde había mucho movimiento, mucho bullicio, pero sin espacio para el lujo, y dentro de lo que era la Buenos Aires de 1870 era un lugar casi entrando en los suburbios de la ciudad. Periférico. Periférico, exactamente. Sí, para mí. ¿Qué me puedes decir de ese Buenos Aires de 1870? Ahí Sarmiento es presidente, ¿no? Sarmiento es presidente, está terminando o terminó la guerra del Paraguay. Por otro lado, hay una gran crisis económica producto de la guerra. Sarmiento asume en el 68, en medio de la guerra, en una situación muy, muy mala. Estas figuras políticas tenían en la prensa como un lugar muy importante, sí, para exponer sus ideas. Claro, no, la prensa era... No había política sin prensa. Y la prensa era política. Muchas veces también las disputas políticas iban, declinándose a cuestiones personales, se podía afectar el honor de las personas, y ahí también, claro, era cuando se producían estos desafíos, estos duelos. Benito Netto, que había sido un periodista que defendía al gobierno, intentó en algún momento batirse a duelo con Varela. Varela era contrario al duelo, pero no tuvo más remedio que hacerlo, y esa oportunidad se dio cuando él ya estaba en el destierro. Y Julio Herrera, que era su amigo, que estaba en Buenos Aires también, y que tiraba florete, José Pedro dijo, enseñame, porque yo no tengo ni idea cómo es un florete. El deporte es esgrima y las especialidades florete es para el sable. En florete la característica es que se toca solamente con la punta. Una hoja de forma cuadrangular, no triangular como tiene la espada. Sin filo.
sin filo, porque penetra solamente el golpe de punta, la estocada es de punta. Los códigos penales, tanto el código uruguayo como el código argentino, definen al duelo entre caballeros, como un combate por razones de honor supervisado por padrinos. Y en este momento, que es un momento de constitución de los estados nacionales, es distinguir al duelo entre caballeros de las riñas, que es como va a ser definido en términos penales el duelo popular. Estaba prohibido por el Código Penal, sí, pero se practicaba habitualmente. Exactamente. Y sí, que se practicaba no en lugares públicos, se iban a una quinta, a una chacra y se batían ahí a duelo para estar fuera del espacio público. Digamos, el arte estaba en lograr que se supiera lo suficiente y por otro lado que la policía no llegara y te en el momento justo te viera batirte a duelo y te llevara preso. En un duelo la tensión... No, multiplicarlo por mil. Es al máximo. No, multiplicarlo por mil. Yo tengo adrenalina en este momento. Yo creo que no deben haber dormido durante una semana antes del duelo. O sea, además uno tiene que pensar que se va a batir a duelo, lo voy a matar al que tengo como vive. Sí, vos. Pero también tiene que pensar que tiene que estar dispuesto a morir en el duelo. Ya en el carruaje que iban al duelo, siempre eran de madrugada, esas cosas. Señores, no me enseñaste nada, sí, agarré el florete y hasta acá con todo. Avanzá, 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 arremete. Y dicho y hecho, agarró el florete y arremetió, y creo que la cuarta, quinta arremetida, el otro dijo, el señor Varela no es ningún cobarde, muy valiente, retiro lo dicho, se acabó el duelo. Argentina significaba mucho para Varela. Era el país de uno de sus mentores, Domingo Faustino Sarmiento, a quien conoce durante su viaje a Estados Unidos. Fabio, Varela fue muy influenciado por Sarmiento en sus ideas educativas. Sarmiento, ¿por quién es influenciado? Sí, uno dice, bueno, ¿cuál es el modelo? El modelo de Sarmiento es Estados Unidos. La idea que tiene Sarmiento de la educación no tiene que ver tanto con la educación en sí misma, sino como la educación formando parte de un proyecto de sociedad. La idea de escuela laica, gratuita y obligatoria, que son pilares en Varela, ¿son también pilares en Sarmiento? Sí, claramente. Esa idea de formación integral de ciudadanos, sujetos aptos para la economía y que puedan incorporar hábitos morales, lo que tiene que hacer es extenderse hacia toda la sociedad. Sarmiento, la verdad que hay cosas que decía eran muy graves. Es decir, que cosas que en las cuales se inspiró un poco a Varela, ¿no? El rechazo, primero, a todas las diferencias sociales. Negros, gauchos, indígenas, todo eso para Sarmiento eran sectores despreciables de la sociedad. ¿Y para Varela? Y Varela en parte sí. ¿Y cómo se compatibiliza una educación para todos, esta escuela republicana donde todos se pueden sentar en el mismo banco, con esta idea tan racista? Bueno, hay que definir quiénes eran todos. Varela claramente pensaba que la población indígena y la población gaucha eran como obstáculos en el proceso de construcción de una república civilizada. Y su idea es, hay que superar ese obstáculo. Y para él, básicamente, eso significaba, hay que hacer una acción educativa y cultural que destruya esas culturas que son muy nocivas y que incorpore a toda la gente por el camino de la civilización. Por ejemplo, podemos encontrar, a los efectos del interés por la temática de educación, un artículo primerísimo que se llama Los Gauchos, donde ahí tira algunas líneas sobre la necesidad de que no necesitamos poblaciones excesivas, pero sí poblaciones ilustradas. Y que contra los gauchos. Claro, y que la manera de lograr poblaciones ilustradas no es eliminar a los gauchos, sino a través de la educación, ¿verdad? Transformarlos de elementos disolventes, digamos, elementos productivos en la perspectiva de un país, digamos, moderno. Porque Varela es, a mi modo de ver, el gran líder, digamos, del proyecto modernizador y del proceso modernizador en el Uruguay. Eso que nos llama la atención a nosotros ahora era lo normal en la época. Eso es quizás lo difícil para nosotros en entender cuáles son los valores y las ideas predominantes en otro periodo histórico.
creo que nos tiene que hacer pensar también qué es lo que nosotros estaremos excluyendo ahora. Si bajo esa idea de inclusión, esa idea de extensión de derechos, no habrá también sujetos sociales que estamos dejando de lado, los marginamos, los ocultamos o los reprimimos.